Ahora sí, qué tal, cómo anda, cómo se escucha, cómo se ve. Ah, Gon, ¿todo bien? Veo gente nueva. Bueno, qué tal. Tanto tiempo, creo que está medio torcida. ¿Cómo va todo? Una vez más, creando un juego de rol en vivo. Este extraño experimento que estamos llevando a cabo. Tengo que decir que este es el stream que más me cuesta empezar, pero uno de los que más me gusta hacer, es raro. Vamos a empezar a. Primero vamos a saludar cómo andan todos ahí, un par de personas, Gun ahí, tanto tiempo. Kasek01 nuevo. Tengo algunos anuncios antes de empezar este programa de hoy. Ayer terminó Expedición Helada, que es nuestra aventura de ratas en las paredes. Fue un hermoso viaje para todos. Muchas cosas sucedieron, cosas terribles, cosas divertidas. Y tal vez lo que queda abierto se resuelva en el futuro, no lo sabemos. Los invitamos a ver la aventura completa dirigida por Adria, con Sabri, Nutria y Fausto como jugadores por nuestro canal de YouTube. A partir del martes que viene van a tener la última sesión disponible. Y lo cierto es que estoy muy contento de que haya sucedido. Me pone muy contento de que haya terminado una aventura dentro del stream. Siento que la pasaron bien todo el grupo, Adria, Nutria, Fausto y Sabri, jugando y streameando. Fue muy lindo tenerlos presentes, así que la verdad fue genial. Y tener un juego diferente también en stream me gustó mucho. Ratas en las paredes es bien simple y complejo a la vez, así que estuvo buenísimo. No se olviden que si quieren ver el primer stream de manualidades que hicimos el fin de semana, va a quedar en nuestro Twitch una semana disponible y después tienen las fotos de los resultados en el Discord. Si se preguntan de dónde sacamos las cositas tan lindas, les dejamos el link para. En el chat para ir a la tienda de OLJ de Láser, nuestro sponsor, para que lo contacten. Pueden encontrar en su catálogo muchas cosas bellas para jugar rolito. Ese stream fue el domingo y es algo que nos costó conseguir un momento para hacerlo. Pero en el momento que empezamos, el tiempo se nos fue. Al principio estábamos diciendo, no, pero ¿dónde va esto? ¿Dónde va el otro? ¿Dónde va lo demás allá? Y después. Empezamos a armar, empezamos a pintar y salió todo bárbaro. Y la pasamos re bien. Hace un montón que no estábamos tan relajados así los tres juntos, haciendo cosas en stream, relajados de la taberna. Y fueron 4 horas encima de armar, pintar, charlar, comer, tomar. Estuvo muy bien. Y ¿qué más? Como embajadores de D&D Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar, hacer preguntas de mecánicas, compartir memes y enterarse de las novedades. Les dejamos el link en el chat también. Pasen por el grupo de Facebook. No solo, digamos, pueden encontrar cosas interesantes que les pueden interesar a ustedes, sino que también nos ayudan nosotros con el tema de organizar el grupo y ver. Cuánto interés hay de D&D en Latinoamérica, y eso está realmente útil. Hay de todo en el grupo, va a haber eventos en el grupo y hay muchas cosas que se están preparando, otras que se están haciendo. Así que nada, pasen, está bueno, es un grupo grande, sorprendentemente grande, como 6.000 personas. Así que hay de todo. Queremos adelantarles que se está acercando una de las temporadas festivas que nos gustan a todos. El octubre escalofriante. Y les contamos que estamos organizando un par de cositas para celebrar la Estación del Terror con ustedes. De a poquito iremos revelando la información. No sé si le conté, digamos, pero si hay una fiesta o una festividad que me gustaría que exista, por lo menos acá en el sur de las Américas, particularmente en Argentina, es Halloween. Lo que veo de Halloween en todas las otras partes que se celebra parece súper divertido, súper lindo. Una noche donde la pasa bien la gente y se disfraza. Así que sí, me encantaría que exista acá. Así que vamos a hacer lo posible por llevarla a cabo de manera online nosotros. Y van a notar que tenemos nuevos emotes. Ahora los voy a poner yo acá.
Ahí Bachi los estuvo usando. Creo que son estos cuatro nomás. Y queremos festejar que alcanzamos a los 2000 seguidores, wow, en Twitch. Y es una manera de celebrarlo. Tanto al alcanzar los 2000 en Twitch, sino también como celebrar las aventuras y las campañas, sobre todo que ahora que terminó Expedición Helada. Bueno, pero todavía está, digamos, el Jardín y Anurem, y seguramente va a haber otras. Queremos agradecerles por toda la buena onda y la compañía de poder lograr, porque a medida que vas creciendo, como funciona Twitch, a medida que vas incrementando la cantidad de gente que te sigue, te van habilitando cositas nuevas. Por ejemplo, estos son los que hay, y ahí Bachi puso los que son animados, que los fuimos desbloqueando también por cantidad de gente que nos sigue o no se suscribe. De a poquito van creciendo y incrementando la cantidad y las cosas que pueden tener. La verdad nos sorprendimos nosotros cada vez que encontramos una de estas cosas. Así que muchas gracias por el apoyo que nos dan y toda la buena onda que tienen. Vamos a mover esto acá. Así no me molesta. No, este lo voy a tener acá. Y este lo voy a tener acá. Ahí va, León. Rompiste todo. ¡Tutú! Bueno, creando un juego de rol en vivo. Esta es una idea que, si no me equivoco, se nos ocurrió el año pasado. En ningún momento imaginamos, como mucho de la taberna, en ningún momento imaginamos la magnitud de lo que queríamos hacer. De alguna manera sabíamos que crear un juego de rol iba a ser algo bastante complejo, porque es algo que a lo que nos dedicamos hace un tiempo. Pero bueno, no me acuerdo de dónde salió esta idea, no me acuerdo quién tuvo la idea, tal vez fui yo, y bueno, acá estoy. Pero ya van 8 sesiones, esto quiere decir 8 meses. El último miércoles de cada mes lo dedicamos a expandir un poco más este juego que estamos creando en el universo de Mad Max, o lo más cercano que podemos. Y de a poco vamos viendo la forma que va tomando, ¿no? Porque la primera sesión charlamos de más o menos qué era lo que se podía hacer, cómo era. Y además estamos, durante estos 8 meses, todavía estamos en la fase de diseño en hoja y lápiz, sería esto. Oh, que me gustaría que pase esto, me gustaría que pase lo otro, me gustaría que pase lo demás allá. Todavía no hay nada firme o ninguna cosa que digamos, esto es así. Hay mucho que está agarrado por ahí. Así que la primera sesión fue eso. Y así fuimos construyendo cosas. Pero en un momento pasó este que es el 4. El 3. Donde empezamos a charlar sobre las mecánicas. Y cómo va a ser el juego. Y en la siguiente, que es la cuarta, empezamos a construir sobre eso. Que es algo que me gustó bastante. Porque si se fijan acá abajo, tenemos esto de acá. Aunque no parezca, es una hoja de personaje. Tiene acá las habilidadescitas. Ventajas y desventajas, dotes y maldiciones, habíamos puesto inventario. Bueno, el sistema era el siguiente. Que me gustaba, estaba bueno. ¿Dónde lo...? Creo que sí, tiene que estar acá. Bueno, acá está. La cosa es así: vos tenés. Teníamos algunas condiciones que nos fuimos poniendo nosotros, o yo, digamos. Que se me escucha bien, ¿no? No quiero. Tendré algún filtro extraño. Vamos a ponerle un poquito más acá. A ver si ahí se me escucha mejor. Se me escucha un poco más fuerte. Voy a subirme un poquín. Ahí va. Bueno, genial. La primera parte del stream, a ver, que tocarlo un poquito más. Bárbaro. Necesito que creemos un juego tipo Cyberpunk, pero con la mecánica de juego de dados de D&D. Nah.
Recomiendo, digamos, esto es algo que recomiendo. Si quieren jugar otro setting de D&D, probablemente hay. De hecho, me acuerdo. Ay, ¿cómo se llama? Hace poco vi un. A ver si lo encuentro rápidamente. Era un libro creado por un fan de D&D. Sí. Este libro lo voy a copiar acá. Paragon. Ese es un pequeño manual de no me acuerdo cuántas páginas que llama, bueno, la guía del cronomante para el futuro. Que es un futuro medio cyberpunk con sistema de D&D. No sé qué tan bien anda. Pero también está Eberron y cosas así se pueden hacer. Y si no, también está Cyberpunk, que es un gran sistema. Tengo que hacer cosas de Cyberpunk, de hecho. Me di los primeros dos capítulos y proponen algo súper interesante. Bueno, genial. Me alegro que los vean, que gusten estos videos. Son re difíciles de hacer. Poliquia. Va a quedar bacán. Yo estuve 2 años creando uno. Cuando por fin lo terminé, me junté con la familia a jugar y ahí me di cuenta que me quedó malísimo. Ahora este año ya creé 2 y jugamos todos los sábados. No, qué bueno. Eso es parte de la creación de juego. Y es algo a lo que le tengo mucho, mucho miedo. Pero también estoy muy ansioso por hacerlo. Que es decir, bueno, vamos a jugar esto, a ver qué sucede. Y eso es un poco lo que quería hablar hoy. El sistema de dados que habíamos propuesto era el siguiente. Cada personaje va a tener una reserva de dados. Son 4. Y la idea es que esta reserva se va gastando. ¿Cómo la gastás? Usando acciones. Y las acciones te requieren esto. Porque la idea era que todo escasea en este mundo. Y la gente no está bien alimentada, no está bien dormida, bien descansada, no está del todo hidratada. Y eso se va a reflejar, digamos, en la cantidad de acciones que podés hacer. Tu reserva de dados se va a ir consumiendo a medida que hagas cosas. Y vos, lo que podías hacer era elegir, digamos, dónde están tus dados. Íbamos a usar categoría de dados porque quiero usar todos los dados. No hay una razón real matemática detrás de todo esto. Simplemente quiero usar todos los dados. Entonces vos podías, que yo, si tenías una acción para hacer y tenés que yo reserva dados 4. Y esto yo imagino es, tengo que darle la última, tengo que darle una piña al tipo este que tengo enfrente. Y tiene que ser, va a ser mi última piña. Y tengo que hacer algo, porque después, si no, mis compañeros caen o mueren o lo que sea. Entonces voy a agarrar toda mi reserva de dados y los voy a usar con los dados de violencia. Entonces estos 4 acá, estos 4 dados de acá, uy, rompí todo. Esos 4 dados pasan a ser los dados de violencia. Son 4 de 6. Entonces tiro los de 6. Y esa era la idea detrás del sistema. Si vos hubieras hecho una habilidad, que yo hubieras agarrado de tu reserva 2 dados para tirar algo de voluntad, los tirabas pero en D4. Eso hacía que mientras más superes la dificultad, más beneficios tengas. Esto es más o menos basado en los sistemas PBTA o Power of the Apocalypse, que en general, no suele ser así, o hay muchos que no lo usan. Es que vos tenés 3 tipos de tiradas: una que es fallo, otra que es lo que se considera un hit o un éxito, y algo que se considera un éxito fuerte o un strong hit. La diferencia es la siguiente: un fallo es que vos tiraste por debajo del número requerido, generalmente es menos de 6, con 2 de 6. Un hit o un éxito quiere decir que tu acción va a tener éxito, va a ser buena. Pudiste lograr lo que querías, pero no vas a tener todas las cositas copadas que podrías haber tenido. Y esto generalmente es entre 8 y 9, 7, 8 y 9 en 2 de 6. Y si sacás 10 o más, eso es lo que se considera el strong hit o el golpe fuerte, que es 10 o más con 2 de 6. Vas a tener mucho, tu acción va a salir bien y vas a tener todos los beneficios que podría llegar a darte el sistema en base a esa acción.
Entonces, mientras eso hace que mientras más alto tiren los dados, más cositas pasen. Y eso es algo que me reinteresaba hacer. Entonces, si tenemos un personaje muy dedicado a la violencia, pero no tan dedicado a los, a lo qué sé yo, a la voluntad o a la pasión, es lógico que le cueste superar la dificultad básica y si la logra superar no puede hacer grandes cosas con eso. Entonces eso me llevó a pensar que tipos de tirada. El ejemplo que vimos recién. 1. 3. 3. Vamos a anotarlo. En PBTA suele haber tres tipos de tirada. Mientras si quieren hacer preguntas o lo que sea, charlar ahí también sirve. Fallo. Éxito. Super éxito. A mí me gusta más. Super éxito. El fallo quiere decir que no lo hiciste. El éxito lo lograste. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Pero salió bien. Y el super éxito lo hiciste re bien. Y sorprendiste todo. Ponele. A ver, en rasgos generales, esto no aplica en todas las cosas. Está bien secuestrar a mi amigo para jugar rol. En cualquier ámbito secuestrar suele ser ilegal, digamos, pero tal vez alguno de ellos se engancha a jugar rol. Entonces, con el sistema dado que tenemos, a mí me gustaría, como venimos diciendo, que mientras más alta sea la tirada, mejor lo que puede pasar. Entonces voy a anotar esas características para después ver qué pasa. Y esto lo hago constantemente. Voy a anotar las cosas que me gustaría que pasen y después trato de armar de que eso encaje en alguna suerte de sistema. Si no encaja, no encaja y hay que sacarlo. Es así de sencillo. No puedo forzar algo que no anda en un sistema porque si no se hace o feo o torpe. Y no agiliza el juego, que es lo más importante. Mientras más alta la tirada, mejor el resultado en el rol. A ver, si se controla el número de dados, ¿qué dificultad planteas? Eso es importante. Porque estaba pensando en eso, digamos, de tener dificultades estándar, como venían así de Pobre de Apocalipsis, 6, qué sé yo, 8. Pero primero, esto es algo común en todos los juegos, digamos. Algo innecesario, dificultad 0, no se tienen dados, 5, 10, 15, 20. En D20 creo que van escalando de a 5. En Vampiro van escalando en cantidad de éxitos. 2, 3, 4, etc. Pero, ¿cuáles son las, cuáles serían las de este juego? ¿Cuáles son? ¿Y por qué son necesarias? Son necesarias para que la persona que vaya a dirigir tenga una guía. Sobre todo la primera vez. Nosotros estamos por empezar a jugar Avatar y lo cierto es que voy a tratar de hacer, sobre todo en la primera sesión, las primeras 5 sesiones, lo más parecido al libro que pueda porque no tengo ninguna otra referencia y necesito saber si esto funciona o no. Imagino que y considero que la gente que hizo el juego le puso mucho empeño y lo probó, etc. Entonces el sistema anda. Después, una vez que ya me acomode, voy a ver cómo hago. Mientras tanto, no lo sé. Así que necesitamos dificultades estándar. Y además, continuando con lo de cantidad de dados, necesitamos también
alguna suerte de, y no quiero decir tabla, espero que en este juego no tenga tablas, hay una suerte de beneficios, o lista de beneficios, o tabla de beneficios, por superar la dificultad. Bien, y ahora había unas reglas. Hay algunas, creo que todavía por ahí dando vueltas. Si no me equivoco, era en 3.5 o en. No sé, no me acuerdo de alguna de quinta. Que era, digamos, si vos superás la dificultad por X cantidad de número, tipo 5, podés restarte menos 5 a esto y subirte más 5 al otro. Algo así era. Pero tal vez estos beneficios entren por otro lado, algo que habíamos charlado de las habilidades, digamos, si vos estás. Habíamos dicho, por ejemplo, volviendo a las. ¿Dónde estaba acá el 4? Si vos estás manejando de una, en una situación compleja, ¿no? Una situación donde requiere que estés tirando dados, donde hay un tipo persiguiéndote con una moto atrás y a los costados allá. Ves a tus reales enemigos que estaban persiguiendo. Los de la moto vinieron de onda nomás. Entonces es una situación tensa. Vos tenés que usar tu habilidad de conducir para esquivar todo lo que se te viene. Entonces, por ahí le podés poner una dificultad estándar de 8. Y él agarra sus dados. Esta persona tira los dados y supera aquello. Saca un 14, por decirlo. La dificultad la superó, o sea, su acción de conducir ya la pasó. ¿Qué? Tenemos 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 habíamos hecho. Tenemos 6 superados. Tal vez lo que se puede hacer es que de, que yo, si superás la dificultad por 5 más, recuperás un dado de tu reserva. Y así vas jugando con eso de la reserva para no ir perdiéndolos todos. O para que realmente rinda gastarlos. Porque si vos gastás todos los dados y no hay una manera para recuperarlo fácil, se pone muy aburrido. Entonces pude ir por ahí. Volvemos al 8. Posible recurso para recuperar dados es superar la dificultad por X cantidad. Suena que puede andar, pero todo esto está así, todo eso es así. Bien, hay otras preguntas. ¿Se podrían forzar una tirada? Sí, yo creo que hay muchas tiradas que se van a poder forzar. Esto ya va a depender más de la situación. Por ejemplo, en Power, en lo que es Power de Power by the Apocalypse, o PBTA, por lo menos lo que vengo entendiendo bien de Avatar, y lo que entiendo de Mask, es que vos jugás, tu personaje interactúa, y vos activás movimientos. O sea que los jugadores mismos fuerzan tiradas. El DM no tira los dados ahí. En D&D es más común, digamos. Si yo intento desarmar a mi enemigo, yo estoy haciendo que. Lo estoy forzando a hacer una tirada. Yo creo que sería bueno y divertido forzar tiradas. Porque lo cierto es que me gusta tirar dados. Lo cierto también es que los dados interrumpen mucho el juego. Es una de las razones por la cual muchos juegos evitan la cantidad de tiradas de dados. Y no está mal para nada, porque si hay una situación que en la que se está charlando mucho, en la que hay mucho desarrollo de personaje, etcétera, mucha demostración de miedo, cariño, etcétera, lo que sea, y alguien empieza a tirar los dados, se complican las cosas, se detiene la charla, tal vez se pierde el hilo de la conversación o se pierde un montón de historia. Pero yo quiero aprovechar y tirar daditos. Así que me gustaría que se esfuercen tiradas. Que se esfuercen bien escrito. ¿Se escribe así? Estoy bastante seguro. Bueno, vamos a ver. Se pueda. Vamos a ver. Pueda forzar tiradas. Ya, genial. Sigamos, a ver.
Pucha que cuesta la creación de sistemas. La mente y teoría, todo está acá, pero pucha que cambia lo práctico. Sí, definitivamente. Por eso hay un largo camino adelante de esto. Esta es la sesión 8 y falta un rato hasta que tengamos algo sólido. Poli, que es buena idea, debería venir una tablita con esas explicaciones. Sí. Una vez que tengamos plasmadas bien las reglas, sistemas, todo eso, vamos a armarlo. Vamos a construir algo que se presente lindo y vamos a ver qué sale. Pero ahí va a estar todas las explicaciones. ¿Vas a hacer miniaturas de Mad Max y pintarlas en vivo antes de la sesión 0? Estaría buenísimo. Yo pintando soy un desastre y el otro día descubrí que tengo como un tipo de resistencia a la pintura. No sé por qué. No estoy del todo seguro. Por suerte está Lordi y está Luciana que se dedican mucho más a eso, así que. Vamos a ver. Y me gustaría que haya un tablero, pero el tablero no estoy pensando en algo al estilo D&D, donde digamos está todo cuadriculado y cosas así. Tal vez un poco más al estilo Wargame. Ya estoy delirando, esto es absurdo. Que en los Wargames usan sistema métrico, digamos. Si vos tenés un pibe que dispara a 45 centímetros, tenés que sacar una regla, medir 45 centímetros. Y si algún enemigo está dentro de ese rango, podés dispararle. Obviamente hay mil reglas más en el medio. Sí, esto va a ser en centímetros. Esto va a ser en sistema métrico, no va a ser un sistema imperial. Porque no lo sé. No sé cómo se hace. Además, los autos andan en kilómetros por hora. Eso ya nos dice algo. Volviendo al sistema de dados. Entonces, tenemos: mientras más alto la tirada, mejor, más beneficios tiene el personaje. O sea, que esto incentiva a que se gasten dados. Eso hace que necesitamos dificultades estándar. Todavía no sé cómo, porque para eso necesitamos un poco más de información sobre qué cosas se van a enfrentar o cuál sería una dificultad media para alguien. Pero principalmente, digamos, cómo sería un personaje recién creado. ¿Cuál sería la característica más alta, cuál la más baja, etcétera? En juegos como Pobre de Apocalypse no hay muchas cosas. Generalmente vos tenés una característica en más 2 y le podés agregar un más 1. Y el máximo es 3. En D&D, si usás el sistema estándar de números, creo que el máximo es 16. 17. El máximo es 17 de una característica. Tal vez 18. 17. 17. Lo que sería un más 3. O sea que una vez que sepamos cómo es el personaje de nivel 1, vamos a saber, digamos, a qué se puede enfrentar. Así que hay que esperar. Preparar a un personaje. No, la creación de personaje. Sí, hay un montón de cosas para hacer con cuestión de matemática. Que yo realmente no estoy en ninguna forma capacitada para hacerlo, pero por suerte sé que hay mucha gente que me puede ayudar con este tema. Espero que lo haga, digamos. Bien, entonces, lo que necesitamos saber ahora es cómo se define la reserva de dados de un personaje y con qué frecuencia se gasta y se llena. Cosas complicadas. Yo creo que lo mejor que se puede hacer ahora es elegir un número bien estándar, tipo 4 como elegimos antes, y de ahí ver qué sucede a medida que vayamos probando el sistema. ¿Hay alguna manera en matemática de aplicar estas cosas bien, entre comillas, o de manera balanceada, entre comillas? Seguramente. No la sé. Y debe ser más difícil también pensar todo eso porque hay mucha incógnita dando vuelta alrededor de esto. Así que vamos a poner reserva de dados de personaje recién creado
igual a 4. La razón es que me gusta, parece un buen número. Creo que puede dar a cosas interesantes. Esto hace, por ejemplo, si un personaje tiene, que yo, de 4 en pasión, y tiene que tirar pasión, y tiene que gastar dados para hacer esa tirada, y va a gastar un solo dado de su reserva, no puedes ponerle una dificultad estándar de 5, porque nunca la va a superar. Y creo que acá es donde entran las habilidades. Las habilidades deberían darle al personaje algún tipo de beneficio en la tirada, porque suena como que son cosas en las cuales estaría más preparado, entrenado, estudiado o algo por el estilo. Entonces, sabemos que las habilidades dan algún beneficio. No, primero, las habilidades dictan qué beneficio tenés por superar las dificultades. Entonces, esto está bueno. Esto es lo que habíamos dicho, como que las habilidades tengan tipo podercitos entre comillas. Si vos tenés conducir en, qué sé yo, 3 puntos, si superás una tirada de conducir por, qué sé yo, 4 o más, siempre vas a recuperar un dado, 2 dados. Por ejemplo. Y esto estaría bueno, es una manera de incluir las habilidades dentro del sistema este que venimos planteando de reserva. Claro. Sí, exacto. Como sumar algún tipo de modificador. No sé, no sabría cómo. Pero debería. Las habilidades deberían sumar algún tipo de modificador a la tirada. ¿Cómo? No sé cuál es. Esto, hay que ser honesto en la creación del sistema. A veces no sabes las cosas y es mejor anotarlas. Claro, la idea es justamente eso que dice Case. La idea de la reserva de dados es como sería el tanque de nafta del auto, que probablemente tenga poca nafta, o buscar nafta sea alguna actividad habitual, que se acaba y se queda porque no hay nada en el mundo. ¿Qué pasa si se quedan sin reserva de dados? Esto es algo que charlamos, pero no expandimos mucho. ¿Qué pasa si un personaje se queda sin dados? ¿Por qué hace eso el 10? Ahí va. Bueno, antes de ir a ver qué pasa si se queda sin dados, vamos a revisar un poco el anterior. ¿Qué beneficio podría darnos usar una habilidad? Es muy común usar una habilidad y una característica. Esto es algo que hacen, creo que voy a arriesgarme a decir tipo el 90% de los juegos de rol. Tal vez estoy errándole un montón. Sobre todo porque es medio absurdo decir 90%. Pero es muy común que pase. Sobre todo los más mainstream, por decirlo, de D&D, Vampiro, La Llama de Cthulhu, todos esos hacen esto. Es una buena manera de tener dos cosas de la hoja de personaje en un mismo lugar en la tirada, ¿no? Pero, por ejemplo, Avatar no es el caso. Y muchos otros juegos tampoco. Generalmente lo que pasa en estos juegos es que vos activás un movimiento y ese movimiento te dice exactamente qué es lo que tenés que tirar. No hay lista de habilidades ahí. Pero acá parece que sí hay, porque me gusta la idea. Así que vamos a averiguar. ¿Qué
es, ¿cuál es el beneficio que me da saber hacer algo? Es una buena pregunta. Por ahora, vamos a hacer que cada punto en una habilidad nos dé un más uno. Si tenemos más 3 en conducir, quiere decir que estamos en rango 3 de conducir, también tenemos más 3 en la tirada de conducir. Bien, ahora sí, la pregunta importante. ¿Qué pasa si un personaje se queda sin dados? Habíamos charlado sobre el... el sistema de salud. Sistema de salud es una parte muy delicada de todos los juegos porque le dan al jugador la pauta de cómo perder el personaje. De qué son las cosas que debería evitar o las cosas a tener en cuenta para proteger a su personaje. Entonces, juegos como D&D. Tenés simplemente un número. Y vos sabés que si pasa algo y se te reduce el número a cero, empiezan las tiradas de muerte. Vampiro tiene un sistema de daños. Son. Vendría a ser como. ¿Cómo se llaman? Categorías de daño. Ahí está. Tiene categorías de daño. Y cada vez que vos recibís un daño especial, o sea, un daño en marcar una categoría. Se te aplica algo en la hoja, creo, no estoy seguro, estoy pensando en 20 aniversario tal vez. Y así hay muchos otros. Hay una pregunta interesante ahí de Yokosario, si va a ser de muerte fácil. No estoy seguro. No creo que es algo que podamos definir ahora. No es que no... Debería ser un juego letal, tal vez. Debería ser un juego lleno de acción, seguro. Lleno de momentos de tensión y de decisión rápida. A ver qué pasa, sí, más vale. Pero no sé si de muerte fácil. Así que. Yo creo que la falta de dados. La falta de reserva de dados es. Parte del sistema de salud. Porque, como venimos diciendo, cada vez que vos haces algo, gastás esta nafta o combustible que te queda para hacerlo. Tengo que decir, rápidamente podés. Si haces una tirada por ronda y tenés cuatro dados, vas a dar un dado por ronda y después, ¿qué hacen? Algo tiene que pasar. Por eso, muchas de las cosas que queríamos hacer es que las habilidades ayuden a recuperar reservas de dados tuyas o de tus compañeros. Para que fluya el combate o fluyan las escenas de acción o las escenas de riesgo con los personajes haciendo cosas, porque si pones costos muy altos para las acciones, nadie se va a atrever a hacer nada con miedo de perder el personaje. Ahora, algo que había pasado en en sesiones anteriores, también en el pasado. Es que habíamos charlado sobre una mecánica que yo había visto en el videojuego. El videojuego de Mad Max no está directamente relacionado con el canon, pero sí, y no. O sea, hay una historia medio rara, que si quieren después les cuento. Pero tiene un sistema de furia, que es el sistema que tienen muchos de los juegos actualmente, que es mientras vos te mantengas golpeando efectivamente. Y bloqueando, efectivamente, sin recibir golpes, vas ganando furia. Y furia hace que pegues más rápido, que pegues más fuerte, te muevas más lejos y esas cositas. Eso me gusta. Que.
se pueden gastar puntos de habilidad para recuperar dados. Claro, exacto. Como los combos. Los combos, por ejemplo, en el Batman funcionan de la misma manera. Mientras vos mantengas a Batman siendo efectivo en el combate, va a ser más efectivo cada vez que pega un golpe. Hasta que ya no haya nadie más para pelear. O el Spider-Man. O muchos de otros estos juegos así. De tercera persona, donde tenés que ir a las piñas con un personajito. Y a mí se me ha ocurrido los dados de furia. Porque estaba como muy, muy relacionado con, sobre todo con la última película, el camino de la furia, el guerrero del camino. Y acá se me acaba de ocurrir algo de tener, que es tal vez eso que dijeron, lo de gastar puntos de habilidad para recuperar dados, que es, una vez que se te gastan los dados, vos vas quemando otras cosas para generar dados. Que esto obviamente te va perjudicando porque de repente no vas a poder conseguir. Por ejemplo, volvemos a lo de conducir. Tenés días 3 de conducir, ¿no? Y en el tercer rango de conducir se te habilita que si superás la tirada por, qué sé yo, 5 o más, recuperas un dado. Pero que más uno de conducir porque no tenés dados para recuperar un dado y usarlo para otra cosa. Y vas quemando hasta que ya no puedes hacer más nada. Tipo, todo lo que tenés se va en quemar dados. Y obviamente, recuperar tus dados de habilidad es un poco más difícil, tal vez, que la reserva de dados. Probablemente la reserva de dados se recupere día a día o descanso a descanso, ponele. En eso creería yo que hay que ser un poco más, más relajado con el personaje y permitir que se recuperen fácil esos dados. Pero los rangos de habilidad tal vez son un poco más complicados. Y eso es una buena idea. Cuando no hay dados, y esto vendrán a ser los dados de furia, se imagina. Tipo, al estar vos activamente quemando estos dados para hacer algo, estás de alguna manera sobreexigiendo tu cuerpo a ya superando los límites en los cuales estás normalmente, porque estás en una situación re complicada, sacrificando dos partes de tuyo, como lo recibe el juego, para lograr algo. Entonces, estos deberían ser los dados de furia. Y los dados de furia deberían tener algún tipo de beneficio. Porque, por una cuestión de clímax dramático, digamos. Si vos estás estás rodeado, hay un riesgo por el cual podés llegar a saltar. El auto no le queda nafta o le queda lo suficiente para poder hacerlo. Tenés una lanza clavada en un costado y un enemigo en el techo clavando un pinche de a través. Tus compañeros están todos heridos. Vos te queda una sola acción. Quemás todo lo que tenés para ese momento dramático. Creo que es una gran herramienta para los momentos así de cinemática por el lado de los personajes. Esos momentos en los que todos en la mesa se levantan y gritan ¡sí! Eso, lograr una de esas cosas en una sesión sería algo hermoso. Después de que todos estén ahí ¡no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Y después decían ¡sí! Si logramos eso, estaría bueno. Esto pueden ser los dados de furia. Son los que conseguís quemando habilidades. Y deberían tener otro beneficio adicional. Bueno, a ver, perdón, ahí voy al chat. Vamos a escribir bien.
A ver. A ver. Va a ver sustancias como la pintura cromada que usan los Warboys. Sí, eso estaría re bueno. De hecho, hay como todo un estudio sobre la religión de los Warboys hacia el B8 y la historia de Immortal Joe. Así que yo siento que eso debería estar, porque es una gran parte del lore del mundo. Petrocat. A ver, me pueden explicar porque estoy más perdido. Estamos haciendo un juego de rol en base a Mad Max. Esta es la sesión 8. Nos estamos metiendo bien profundo en el sistema de dados y cómo van a ser. Todas las otras sesiones están en el canal de YouTube para chequear. Ahora estamos ya tratando de organizar cómo crear el sistema de dados para que después ver si podemos crear un personaje. Kasek, una pregunta fuera de concepto. ¿Va a haber distintos tipos de vehículos? ¿Se elige un vehículo en la creación del personaje? Mirá, la sesión anterior es sobre los autos, motos, camiones y todo lo demás. Charlamos un rato largo sobre los autos y sobre qué cosas nos gustaría que tengan. Va a haber un montón de autos y cosas por el estilo. Al principio, probablemente después volvamos a los vehículos. Vamos a desarrollar un par nomás. Algún tipo de situación de, qué sé yo, una moto, dos autos y un camión. Como para tener un estándar y probar el juego nada más. Después vemos. Modificar el auto. Hay un par de vehículos en las pelis viejas de Mad Max, sobre todo. Hay dos vehículos que vuelan, el tipo de avión, y la idea sería llegar a tener un poco de eso, pero falta. Primero necesitamos saber cómo son las personas. Ya vamos a llegar. Ignatus, también podés perder dados de habilidad de forma permanente. ¿Perder un ojo, brazo? Sí, definitivamente. Se pueden perder dados de forma permanente. Esto es algo que yo imagino que se puede lograr. Es un precio que no todo el mundo va a querer pagar. Pero vamos a ver. Lo anotamos, no perdemos nada ahora. A ver, y Poliquia. Igual ojo con ponerle tanta cosa. Quizás es mejor partir con poquitas cosas sencillas y luego con partidas le vas sumando. Si no, vas a tener que hilar todos esos puntos y hacer que funcionen mientras. Si tiene dos. Sí, obvio, definitivamente. En el día que probemos esto, va a ser una sesión a pie, ¿no? Van a tener que ir corriendo los personajes, no va a haber autos. O probablemente haya un auto en la escena y sea para escapar nomás. No va a haber grandes cosas de ese estilo. Y los dados serían transferibles, intercambiables entre jugadores. Yo imagino que no. No sé, escucharon a mi gato. Bueno, estoy acá. Vení, dale. Vení. Dale. Ahí está. La nina. El tema de dados transferibles. Yo quiero que cada jugador tenga su propio reserva de dados y sus propios todas esas cosas. Lo que yo quiero con el sistema, sobre todo con las habilidades, es que vení, subite. Es que puedas hacer que los demás recuperen dados. Esa es la idea principal. Que vos puedas, qué sé yo, con tu habilidad. Lo que habíamos dicho era que si tenés la habilidad, no me acuerdo que había una tipo curar, sanar, atar, emparchar. Era la de medicina y esas cosas. Si vos tenés emparchar, podés hacer que los demás recuperen dados de su reserva, por ejemplo. O incluso tal vez hacer que recuperen habilidades que quemaron. Pero ahí está. Este quede. Dale. Ahí va. Y entonces, con su hoja de personaje van a poder tener influencia en las hojas de personaje de los demás. Pero cada uno va a tener la suya por separado y los dados por separado. Es posible que se dé una situación en la que vos tengas un personaje full 100% y no puedas hacer nada por la otra persona. Eso ya es algo que va a pasar en una situación de rol. Va a pasar algo.
En todos los juegos, en todas las sesiones, hay momentos donde el grupo, el juego, los personajes, las decisiones, hacen que el sistema quede de costado porque no está esa regla escrita. Y ahí es donde surgen las reglas caseras o donde surgen modificaciones al sistema, por ejemplo. Si encontraste algo que no te gustó del sistema, podés escribirle a la persona que lo dijo: "Che, mirá, me pasó esto, hice esto, suena bien". No, basta. A ver. Pero. Volvamos. Pregunta fuera del tema de Petrocap. ¿Alguien ha visto alguna vez juegos de rol que utilice parcialmente cartas o materiales específicos para utilizar habilidades? Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sé que vi juegos así, pero. Basta. Ahí va. Yo hace mucho roleado en foros y usamos cartas como habilidades, cada una con todas sus estadísticas. Nunca había algo así en mesa. Sí, ahora es más común. De hecho, por ejemplo, en D&D tenés los hechizos vienen en forma de cartas. Y si, oh, uso bola de fuego, ponés la carta en la mesa. O si no, en juegos de rocha directamente con sistema de cartas. Yocosaurio. ¿Vas a poner algo de críticos o errores críticos? Eso todavía no lo sé. Y esa es una de las cosas que me estuve preguntando, digamos, ¿qué pasa en esos momentos? Porque, por ejemplo, de los críticos, ya estamos hablando de tres tipos de tiradas. Perdón, ya estamos diciendo que mientras más alta la tirada, más beneficios tenés por hacerla. Ok, eso yo creo que es lo que se consideraría como un crítico. Porque, si volvemos al mismo ejemplo, si vos, si la dificultad de conducir era 8 y vos sacaste un 17. La tirada la superaste por mucho. Tal vez allá, en cada rango de conducir que tenés, 3 por ejemplo, tenés un beneficio por superar la tirada en X. Te asegurás de hacerla bien, además de todos esos beneficios. Entonces, por ahí el crítico es medio fácil obviarlo. En cuanto al fracaso o al error, no estoy del todo convencido que realmente ayude a avanzar la historia o que proponga algo interesante. Porque ya tienen una dificultad para superarla. Y no superarla es castigo suficiente. Quiere decir, digamos, que la persona no consiguió lo que quería. No solo no lo consiguió, sino que perdió todo el turno haciéndolo y fallando. Eso es un castigo gigante. Sobre todo en un momento donde las papas queman. Así que no sé qué tanto me interesa la idea del crítico y el fallo. Pero el crítico yo creo ya está, existe. Pero el fallo no sé. O el fallo o el crítico podría ser incluso. Podría incluso sumarse a al fallo, a tirar menos dificultad. Que se suma algún tipo de castigo o algo por el estilo. ¿Jugaste Anima? ¿Te gustó? Jugué Anima muy poco y me pareció demasiado complejo y no lo jugué lo suficiente como para decir, sí, está re bueno. Me pareció re aburrida la creación del personaje y después no pude aplicar realmente nada de lo que he hecho porque jugamos muy poco, así que no. Sí, el tema de las armas de fuego, eso, algo va a pasar. Primero aprendemos a tirar habilidades antes de combatir. Porque el sistema de combate va a ser. Dentro de lo que es el juego, es otra cosa. Pero, chica, qué intensa está esta gatita. Vamos. Entonces. Vamos acá: 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 15 habilidades. Fantástico. Sabemos que cada habilidad va a tener un número, del 1 al no sé cuánto. Vamos a poner. Cada habilidad va a tener un rango. ¿No? Esto es lo que sabemos. Del 0 en realidad al 5, por decir un número. Pará, vamos a. Cada rango da más 1 a la tirada y un beneficio.
Esto es lo que hablábamos de. Si tenés rango 1, por ejemplo, con emparchar, cuando superás una tirada de emparchar, podés hacer que alguien recupere un dado. Si tenés rango 2, alguien puede recuperar 2 dados por superar con 5 la tirada de emparchar. Y si tenés rango 3, pueden recuperar 2 dados y un rango de alguna habilidad. ¿Te quedás quieta? Ahí, no toques. Uy, no, bueno. Vamos abajo, dale. Todo quiere ser. Entonces, volviendo al punto. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que escribir de estas 15 habilidades, por lo menos 5 beneficios por cada rango. Los primeros pueden variar. Los primeros pueden ser. Perdón, no, no es que pueden variar. Pueden ser los mismos. En rango 1, te recuperás vos un dado cuando usas la habilidad y tenés éxito. En rango 2. Algo, y así, sí. Pero ya rango 3, 4 y 5, que son los, me imagino yo, los más caros de conseguir. Tiene que haber cositas divertidas. Ya los números no aplican. Ya no es solo modificaciones en la hoja de personaje. Tiene que pasar algo más. Tiene que darle al personaje una habilidad única que represente conducir 5, qué sé yo. Podés andar en moto, arriba de un auto, arriba de un tractor, arriba de un camión, sin perder el equilibrio y usando todos los vehículos a la vez, por decir algo, ¿no? Esto es algo muy que hace muy bien Vampiros, que a medida que vos vas ganando los poderes de los diferentes niveles, va incrementando el la magnitud del poder. El primer poder, qué sé yo, de de presencia, que es una disciplina de vampiro, en la que vos, es el poder de que el vampiro esté en un lugar, ¿no más? De oh, mirá, es un vampiro. El primero es, la gente dice, oh, mirá, qué copado, está el vampiro ahí. Ey, re bien, está este pibe. Y ya el quinto punto es que la gente no puede tomar acciones hostiles hacia vos. Así de poderoso sube. Y es algo que está bueno. Algo que le da un sabor interesante a tener muchos puntos en una habilidad. Dominación, en vampiro también podés meterte en el cuerpo de otra persona a distancia, tipo, y usarla como un muñequito, digamos. Entonces, eso hace que tengamos que escribir un montón de habilidades. Pero para eso estamos acá. Ahí va. Bien, sigamos. Entonces, ya sabemos cuál es la reserva básica. Ya sabemos cómo se usa la reserva. La pregunta es, perdón, cada vez que vas a, esto es importante escribirlo. Claro, al final es convertir una habilidad, la habilidad en algo del personaje. Acá la pregunta es, siempre que hay una tirada, tenés que gastar un dado. Eso no es una pregunta, es que hay que escribirlo. Esto tiene que ser, ya tiene que ser la primera regla de la reserva de dados. Siempre que haga una tirada, se gasta un dado de la reserva. Sí o sí. Se hace, está bien. Bien, sabemos cuál es la reserva básica, sabemos cómo se hacen las tiradas, se gastan dados. Entonces anotamos. Para una tirada se elige una habilidad y una característica.
Vamos, bueno, vamos a hacerlo bien. Para hacer una tirada. Pasos para hacer una tirada. Bien. Se elige una característica. Y una habilidad. Se gastan la cantidad de dados que quieran de la reserva. Se tiran tantos dados. Tienen tantos dados como los que se gastaron. ¿Cómo podría decirlo? Pues son ahí está, se tiran tantos dados tiran. La idea es que vos tirás. Vamos a hacerlo en voz alta. Hay una regla, hay un consejo que le dan a gente que trabaja en programación, que es tener un patito de plástico. Y cuando vos tenés un problema, le decís al pato, le explicás el problema al pato. Ese es su único objetivo, explicarle el problema. A veces sirve mucho. Yo a veces se lo hago a los gatos. Le digo, mira, tengo esto, esto y no me sale. Decirlo en voz alta es útil. Ese es el punto. Vos vas a tirar dados de la reserva, la cantidad es de dados de reserva, pero qué dado tirás es de la característica. Entonces, ¿cómo se puede decir eso? Una cantidad de dados igual a los gastados de la reserva. Una cantidad de dados de la característica. Este. Igual a dados de la reserva. Generalmente en estas partes de los manuales se te dicen la regla, vos decís, ah, no entiendo. Y abajo te ponen un ejemplo de juego. Los ejemplos de juego en los manuales son clave. El DM compara la tirada con la dificultad. Y aplica beneficios o penalizadores acorde. Bien, ahí está. Ya sabemos cómo se hace una tirada. Súper importante eso, súper importante. Avanzamos muchísimo en el tema acá. Bien. No, me faltan partes. Al resultado de la tirada se le suman la cantidad de rangos que el personaje tenga en la habilidad. No podemos olvidar esto. Acorde a los rangos del personaje. Habilidad del personaje. Ahí está. Pero salí de ahí. Ah, estos gatos. Ahí está. Ahí tienes mucho más sentido. Entonces sabemos cómo se tiran las habilidades. Avanzamos. Hay que escribir una bocha. Hay que escribir una bocha todavía. Bien. Una tirada con reserva de dados positiva. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero reserva de dados negativa. Esto quiere decir cuando personaje no tiene Entonces, si tengo 4 dados de reserva, tiro 3 que gasto y esos 3 serían 3 de la característica. Claro,
Si vos tenés, por ejemplo, de 8 en violencia y querés tirar violencia, de tu reserva de dados de 4, gastás 3 y agarrás 3 de 8 y tirás esos 3 de 8. Y le sumás el bonificador de la habilidad. Después te queda 1 en la reserva de dados, a ver qué pasa. Tengo un gato saltando en la pared, siguiendo la sombra del ventilador. Bien. Esto es lo que hablamos acá. Ves, por ejemplo, violencia de 6, voluntad de 4. Si gastás dados para tirar voluntad, vas a tirar de 4. Y si gastás para tirar violencia, de 6. Así es. Esto va a venir acompañado en el PDF con un... con un ejemplo de juego. Bien. Se queman la cantidad de rangos que quiera de la habilidad. Punto. Se tira una cantidad igual a de dados de la característica igual a la a los rangos quemados. A resultados, la cantidad de runas que el personaje tenga en la habilidad. Esto es importante, digamos. Si vos estás quemando dados, quemando rangos, por ejemplo, volvemos al de conducir. Tenés 3 de conducir, necesitas hacer una tirada de 2 dados. Agarras 2 dados, te queda uno solo en conducir, y esos 2 dados son los que tirás para vos. A la tirada esa le sumas un más uno o el más tres original. Antes de quemar. Estás queriendo decir que la cantidad de tu reserva determina X de características. Por lo tanto, lo más importante es el número que tienen en reserva, porque toda tirada es con reserva 4. Reserva 4 será re poco, sí, eso es verdad. Es re poco, pero yo imagino que es re poco al principio. También es un número que sirve de base, es el número básico. Después vemos a dónde va. Tal vez termina siendo 8, tal vez termina siendo 6. Y probablemente cuando inventemos el sistema de progresión del personaje, charlemos sobre cómo incrementar la reserva de dados del personaje. Y ahí va a haber alguna posibilidad de... o puntos de experiencia, puntos de crecimiento, o alguna de esas cosas. Pero vamos a dejarlo en 4 hasta que sepamos. Ese número se puede cambiar instantáneamente. Lo que hace... y creo que es la razón principal por la cual es un número chiquito, es que si yo pongo un número grande desde entrada, la regla o la idea de quemar los dados o los dados de furia no va a tener tanto impacto durante el testeo, porque rara vez lo van a hacer, porque tienen muchos dados de reserva. Entonces, si vos pones un número más chico que obliga a los jugadores a usarlo, también voy a probar esas cosas. Y al usarlo, los jugadores van a ver qué beneficios hay, digamos, de activarlo. Y después por ahí ese 4 puede ser un 6, alejando todavía más a los personajes al principio de quemar dados. Pero la gente que lo prueba sabe cuál es el beneficio de hacerlo. Entonces es algo que va a tener en cuenta a la hora de hacer su próxima acción con muchos dados. Tal vez realmente alguien sepa, digamos, que o considere que quemar dados es lo mejor que hay, que su personaje está siempre al límite. Entonces arranca con 6 y su primer tirada es con 6 dados. Y todo lo que sí es quemar, quemar y quemar y quemar y quemar, llevando el cuerpo de su personaje al límite. Entonces hay un poco de esas dos cosas. Podemos probar, o sea, forzando el testeo para ese lado se puede probar lo otro. Y de paso vemos qué tanto funciona.
Es furia. Bien. Te está re gustando esta sesión de creando juegos, ¿eh? Estoy sintiendo como que ahora va tomando forma. ¿Vas a plantear una mini aventura que venga con las reglas cuando tengas alguito? Sí. Creo que es una responsabilidad de todos los sistemas, entre comillas, complejos, venir con una aventura de ejemplo para que sea. Le sea familiar a la gente el juego. Es muy común que esa aventura. Es muy probable que esa aventura no se juegue, quiero decir, perdón. Lo que pasa es que cuando hay gente experimentada en los juegos de rol y ahí le llega un sistema nuevo, ya saben jugar rol, ya saben muchas cosas. El sistema lo absorbe mucho más rápido. Entonces por ahí pueden empezar a improvisar desde el principio. Pero esa no puede ser la base. En ningún momento. Yo tengo que pensar que la persona que agarra el juego lo agarra desde cero. A ver de qué se trata. Y le tengo que dar un pequeño tutorial. El tutorial, esto es un juego y el tutorial tiene que estar en todos lados. Así que, por más ignorado que sea, tiene que estar ahí como para sacar ideas. Al menos para sacar ideas. Es muy posible que la aventura que quede escrita en el PDF final sea la que juguemos cuando testemos esto. ¿Qué más? Sigamos. Bueno, hasta acá hay un montón de información sobre las tiradas de dados. Lo que sigue en cuanto a las tiradas de habilidad. A ver, claro, lo entiendo, tengo una duda. Para combates sociales y supervivencia, ¿las tiradas están sujetas a las tiradas de dados con reserva o se pueden tirar dados sin reserva? Todo va a pasar por la reserva de dados. Eso es algo que. Vamos a anotarlo acá. Todas las tiradas de habilidad van a pasar por la reserva de dados. Porque. Primero, no sé qué tan complejo quiero que sea el juego. Lo cierto es que quiero que tenga su cosita interesante y rara. Pero no quiero hacer un juego extremadamente complejo y sobre todo extremadamente mecánico. Quiero que haya mucho espacio para el rol. Entonces, con crear un solo sistema de dados y tratar de apoyarme en él lo más que pueda para todo, me parece que va a ser suficiente. Ahora, me parece que va a ser suficiente. Llegado el caso, una vez que empecemos a explorar esa parte y digamos, che, necesitamos otra cosa para esto. Bueno, sí, ahí vemos que se construye. Pero todo va a pasar por la reserva de dados. Y vemos. La idea es ver para dónde termina yendo. No es que esté todo ahí. Pito piedra. ¿Hay algún dado base que no se agotaría? No sé, pero suena bien. ¿Hay algún dado base que no se agotaría? Tal vez lo hay. Suena bien. No puedo creer que no me reconozca la palabra dado. Ahí está. Gracias. Ahí estoy viendo. Gracias ahí, sí, él lo dijo Bachi, gracias por la participación y todas las preguntas, recopado de esto, pero la idea es quedarme en stream, después tiramos el PDF y que salga lo que salga. Bueno, hay un dado base que no se agota. Esto está bueno. Puede ser algún tipo de beneficio de rango alto. O que se compra con experiencia, o alguna ventaja o desventaja, o penalización, o mutación incluso, de algún personaje. Porque yo no quiero que se quede en esto nomás, la hoja de personaje, me parece me aburrido. Quiero que haya un cosito más, por ejemplo, lo que vendrían a representar las dotes en D&D, las ventajas en vampiro,
todas esas cositas que están por ahí dando vueltas en los juegos que no están directamente atadas a los números. Y creo que sería interesante, ¿viste? También, tampoco sé si así se van a presentar las habilidades. Esto es algo que en su momento se anotaron así. Tal vez después sean otra cosa. Pero bueno. Yo creo que... no lo sabemos. Vamos a responder. No lo sabemos. Tal vez viene con los beneficios. Ventajas o dotes. Ahí va. Bueno. Yo creo que es buen momento de ir cerrando el stream. Tuvimos una buena cantidad de desarrollo hoy. Pasó de todo. Sabemos cómo tirar los dados ahora en nuestro juego de rol después de 8 meses. Después de 8 meses aprendimos a tirar los dados. Así que, bárbaro. Funcionó hoy. Excelente sesión. Vamos a ver qué pasa la próxima. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Ahí veo muchos nombres repetidos en el chat. Polikia, Johnny, Gun estuvo por ahí. Yocosabrio, Petro, Aquito, todos. Gran aporte. Y nada, espero que les guste. Suena interesante este juego. Espero que salga algo lindo. Así que no se vayan porque tengo unos anuncios de cierre que están por acá. Bien. Mañana continuamos con nuestra aventura homebrew de D&D Niebla de Anúrem. Está de vuelta, la tripulación está de vuelta en el astillero y a punto de reagruparse. ¿Cómo encontrarán a Cazuela, el bebé dragón tortuga que adoptaron? ¿Y a Vida Arleana va a volver más enojada? No sabemos, nos entramos mañana. El viernes nuestros reparadores de reputaciones tienen que decir qué resolverán primero. Y la propuesta de Luca parece peligrosa pero tentadora. ¿Descubrirán más del pasado de la ciudad? ¿O se meterán más hasta el cuello de los problemas? Todo tiene un riesgo y un precio. Habrá que ver si están dispuestos a pagarlo. Esto es el viernes en nuestro canal. En una aventura de vampiros que viene excelente. El sábado vamos a estrenar estrenando el último podcast que nos acompaña la gente de Nerds con Onda. Atentos a las redes para saber cuándo está disponible. Y nos vemos mañana para Niebla de Anúrem. No se vayan tampoco que vamos a hacerle raid a alguien. Y el raid le va a dar puntitos por si quieren interactuar después en nuestro canal, comprando cosas para los personajes y esas cositas copadas. A ver quién está. Aquí están nuestros amigos. Vamos a ir para acá. Así que muchas gracias a todas las cosas. Y nada, espero verlos mañana. Chao. Con 18 está, no te malvibras, pero estás en un entre como...